hoy de conocer todos estos debates de propuestas especializadas en este caso de los candidatos de los partidos y cómo ven a cada uno de los candidatos que tienen mejores candidatos de nuestra vida. Pues hoy comenzamos en este caso esta ronda de preguntas que tenemos para este baile con cada uno de los candidatos. Lo hemos comprado en la prueba que es el parte de los candidatos de los apóstoles. La programación especial de estas elecciones municipales, tanto esta semana como la próxima. Es decir, que el próximo día 23, es decir, jueves, la semana que viene, tendremos debate a 5 en esta casa para que también entre ellos puedan confrontar estas ideas que plantean para nuestra ciudad. Y para este mandato que se nos presenta a partir de ahora, nosotros ya le decimos, vamos a conocer a cada uno de los intervinientes y en esta primera ocasión yo les presento a Rafael Azor Rodríguez, empresario, agricultor y ganadero. Tiene 52 años, nacido en Baza, en el barrio de Las Cuevas, y a lo largo de su vida ha sido una persona inquieta, emprendedor desde muy joven, muy pegado al campo desde la cuna, ha presentado varios negocios en nuestra ciudad y también por Arellano. Esta es su segunda etapa en política. En 1995, con 28 años, accedió al gobierno de la ciudad de la mano del Partido Popular, en el único mandato en el que los conservadores gobernaron Baza, siendo alcalde entonces Manuel Urquiza. Fue concejal de Deportes y Fiestas. Como empresario, conoce bien esto de la tele por cable, porque también tuvo su experiencia a finales de los 80 y primeros de los 90, tanto en Baza como en Cullar, como en Tíjola. Ahora, es el cabeza de lista del candidato a la alcaldía de Baza por la formación Vox. Nosotros vamos a ver un ratito también esta noche con él. Rafael, ¿por qué vos de la política 20 años después? Bueno, sí. Pero siempre tiene la intención de estar en el tema de forma a los cambios, sino que es también un poco más de forma que la gente no se sabe. Y creo que el último de los temas que creo que es una forma que se va a hacer un poco de la vida. Y de una forma, pues, un poco de lo que se cree que necesita la gente. Si no, hay una forma de hacer un poco de la vida. Un poco de que creo que ahora, tengo más conciencia de la importancia, soy de que como ya he dicho, soy un poco de seguro, y creo que la conciencia que tenemos ahora fue por la forma que vuelvo. Y es cierto que quiero crear una cinta más, para hacer personas sin poder. Y
parece que Vox en su momento decía cosas bastante fuertes que son necesarias. Pues, ¿por qué con Vox y no con su antiguo partido con el que estuvo gobernando en pasado? Cuando precisamente su formación para nuestras ciudades, las elecciones del 25 de mayo.
sido de manera que la gente que se ha convertido en el 50% de la vida de la gente. Y la vivienda es casi la propiedad, porque si se cierra, pues se conserva la vivienda. ¿Cómo llegaría a hacerlo? Porque el parque natural, por ejemplo, ahora mismo está bajo una legislación autonómica, es diferente, no es una cuestión únicamente de un ayuntamiento ni de los cinco que lo componen. ¿Cómo se articularía eso?
destino de la general que te nombraba, el Plan General de Ordenación Urbana, también hablaba de la revisión de todos los convenios urbanísticos firmados a raíz de la aprobación de este pero, con todo esto que se ha además porque habla de querer devolverlos a la situación anterior, a la aprobación de la vamos a hacer un marco de tomamos un poquito de agua y seguimos ahora mismo también con